Seguramente no sabes cómo cambiar tu vida y dices, ay, falta una semana, dos semanas para fin de año, exactamente dos semanas. Y a veces los propósitos tienen que ver con cosas materiales. Pero ¿qué te parece si hacemos hoy propósitos de cambios de hábitos a partir de enero? Por eso está con nosotros Miguel Ángel Montes. Bienvenido, mi querido nutriólogo. Gracias por estar aquí. Gracias. Y es verdad que a la hora de hacer cambios, muy pocas veces nos centramos en los hábitos, ¿no? Exacto, es importante que empecemos a cambiar todos nuestros hábitos y creo que el principal punto aquí va a ser que salgamos desayunados de casa. Igual lo han escuchado un millón de veces, pero con este punto vamos a empezar a acelerar el metabolismo, vamos a empezar a perder grasa de manera más efectiva. Pues el desayuno es el primer hábito que tenemos que cambiar como propósito. Exacto. O sea, ¿por qué es tan importante el desayuno, Mario? En primera les va a dar energía para todo el día. El cerebro funciona con nutrientes, en específico con glucosa, con aminoácidos, entonces desde ahí nos vamos a empezar a activar. Claro, vayan a la escuela, vayan al trabajo, las actividades, vayan al gimnasio, vayan desayunados. Este va a ser el principal punto. Hay mucha gente que piensa, no desayuna, exacto, perdón. Exacto, sí. Y que piensa que por eso va a enflacar entre menos comidas haga, ¿no? Entonces, mal. Están muy mal. Entonces, primer cambio de hábito para el siguiente año es desayunar. Luego, también hay otro hábito que tenemos que aprender a hacer. Hacer tu comida en casa, dejar de comer en la calle, porque por más que quieras comer sano en la calle, muchas veces es muy difícil. Diego y yo platicábamos la vez pasada que nos invitaban a un restaurante y era, puta, ¿qué voy a comer? Porque sí, es complicadísimo, todo le ponen sal. Entonces, formarte el hábito de cocinar en tu casa. Exacto. El otro de los propósitos principales va a ser que se las ingenien a como dé lugar, pero tienen que desayunar, tienen que comer, tienen que preparar todos los alimentos en casa. Así, toda la sal añadida, todos los conservadores, la grasa va a ser muchísimo menor. Por ejemplo, a ver, la gente de repente cuando le dices eso dice, ay, yo no tengo tiempo, llego a las 8 de la noche a mi casa, salgo a las 6. ¿Cómo tú le organizas a tus pacientes el hecho de poder preparar tus lunches o toppers o recipientes para la comida? Exacto. Una vez a la semana, ¿cómo lo haces, Miguel? Esa es una parte muy importante. Esto es cuestión de organización y dar prioridades. Si ya tienen alguna enfermedad metabólica de origen nutricional y siguen poniendo otro tipo de prioridades de que no tengo tiempo, el trabajo me consume, de repente los hijos nunca van a cambiar. Entonces, organícense desde los fines de semana a preparar quizá, no sé, unas albóndigas que les van a durar toda la semana. Entonces, en la mañana ya nada, las sacan en un topper, se las llevan y ahí está su alimento. Verduras servidas. Pero tienen que organizarse. Tener el arroz, ya, albóndigas ahí. El, no sé qué, el pollo, ¿cuánto tiempo puede durar? Como en el refri, como fajitas de pollo, por ejemplo, que tres días. Eso sí, dos o tres días. Dos o tres días. Sí, no tiene mucho tiempo de vida. Sí. Entonces, y yo comiéndome el pollo echado a perder. No, pero súper sano. Una salmonelosis. Por ejemplo, en esta época que vienen mucho las fiestas, obviamente el alcohol, las desveladas, también nos tenemos que cuidar. Exacto. Y más para el próximo año que nos hagamos los propósitos. Si estamos acostumbrados a estar saliendo todos los fines de semana, bueno, le estamos metiendo al alcohol, le estamos metiendo a las desveladas, nos estamos haciendo más viejos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, nuestro cuerpo va a envejecer. Entonces, vamos a mediarlo eso. Quizá un fin de semana sí, uno no. Uno sí, ya va a ser ganancia, pero propónganselo y cumplan. Tengo un punto. La mayoría de la gente que me pregunta, y seguramente le pasa a ustedes también, es cuando te ven físicamente entero, te dicen, tú seguramente se entrenas 3 horas al día. ¿Cuánto es el tiempo semanal que una persona debe tener como hábito de entreno, Miguel? Bueno, aquí el tiempo, lo que recomienda el gobierno mexicano, son mínimo 30 minutos por día. Pero realmente es muy poco. Realmente, si queremos ver resultados, una hora diaria. O sea, 5 o 6 días a la semana va a ser suficiente. Perfecto. ¿Y todo por qué? Por cuestión también de sustratos energéticos. Si ustedes entrenan 30 minutos diarios, lo primero que nos vamos a estar llevando es el glucógeno y la glucosa que tenemos en la sangre y en los músculos. ¿Y la grasa? Ya para llegar a la grasa, esos entrenamientos tienen que durar más. Tienen que durar mínimo 45 o una hora. Okay. Entonces, son muchos factores los que influyen. Falta uno, ¿no, Dani? ¿El quinto? Sí. ¿Cuál faltaba? ¿Cuál era el quinto? Planeación trimestral. Trimestralmente, sí, es cierto. Ese era el quinto que te queríamos preguntar. Exacto. Tienen que hacer una planeación al principio del año de objetivos, trimestralmente. Algo que sea viable de hacer. Vamos a estar bajando. Que sea alcanzable. Algo que sea alcanzable, que sea realista. Entonces, a ver, para recapitular nuevos hábitos. A ver, desayunos en casa. Desayunar en casa. El segundo, no comer en la calle. No comer en la calle. En tu casa. Exacto. Apegarse a los hábitos. Excesos, adiós. Excesos a la mitad. Irlos limitando. Sé que no los van a dejar, pero irlos limitando. Ok, 6 horas de actividad por semanal, una a diario. Exacto. Y el otro, hacer una planeación trimestral.
¿ok? De objetivos. Perfecto. Y que los cumplan. Cinco nuevos hábitos que tienen que estar en tu arbolito. Exacto. O en tu propósito de año nuevo, en tu veladora, lo que pongas, para que en verdad te mantengas en forma, porque esto no es gratis. Exacto. O sea, hay que invertir en uno, ¿no, Miguel? Lo principal. Disciplina. Aquí es la constancia. Constancia. La constancia. Siempre la gente, como tú dices, pregunta, ¿cuántas horas entrenas al día? Pues no es que entrene muchísimo tiempo, 45 minutos, una hora, no da tiempo de más, no, por las actividades, no. Pero a lo largo del tiempo, constancia, y con eso van a ver resultados. Muchísimas gracias, Miguel. Bien. Ángel, muchas gracias. Y gracias por estar aquí. Feliz año si no te vemos. Y vamos con Alesa y con Fer.